Estudia en la escuela Carlos Olligaza. Su hobby es jugar y bailar. Admira a sus padres. Su color favorito es el rojo. Y representa a la calle Segunda de Villalba.
Caracas. Gracias, muchas gracias, pueblo Montero. ¿Qué tal si el DJ nos pone un ritmo para que suene, desfile por el escenario y por supuesto también se despida? Muy linda está Suárez en esta noche. Realmente el encanto de la niñez vinceña prevalece. En esta ocasión también se ha tomado y se tomará como tradición hacer la elección de la reina infantil de la localidad y que le va a corresponder esta importante labor a quien quede designada como reina infantil en esa noche de entre las 10 candidatas. Que disfruten la belleza que posee nuestro cantón.
gracias. Ángeles. Señores, el turno de la candidata número 6. Y ella es Jessica Mosquera Velasquegui. Buenas noches, Jessica. Tu pregunta es la siguiente. ¿Qué mensaje le darías a la niñez vinceña? Respondiendo a su pregunta, el mensaje que yo le daría a la niñez vinceña es que quieran y respeten mucho a sus papitos, igualmente con otras personas, y que también le tomen más atención a sus estudios para ser profesionales y en el futuro servir a mi querido Cantón Vince. Jessica. Ahora es el turno de la candidata número 7 y ella es Jacinta Morales Pacheco. Y por supuesto viene en representación de la calle Segunda y Recaute. Bienvenida, tu pregunta es la siguiente. Si llegases a ser reina infantil del Cantón Vinces, ¿cuáles serían tus anhelos? Bueno, respondimos su pregunta. En primer lugar, si llegara a ser reina infantil de Vinces, me sentiría orgullosa de representar a todos los niños de mi cantón. Y uno de mis anhelos es unirme con el alcalde y las autoridades para organizar eventos sociales y como el Día Internacional del Niño Navidad y muchos eventos que se realizarán en este año. Mi ciudad, Vinceña, feliz noche para todos. Gracias, Jacinta. Qué lindo mensaje. Excelente respuesta. Y ahora llamamos a la candidata número 8 y ella es Natalie Guerrero Jiménez. Buenas noches, Natalie, bienvenida y tu pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que el estudio es una obligación en la niñez? Contestando su pregunta, sí, es obligación porque la educación es el regalo más bonito que nuestros papitos nos pueden regalar a todos los niños. Muchas gracias. Gracias, Natalie. De la candidata número 9 y ella es Dayana Moreira Morante. Bien, espere su pregunta, por favor, Dayana. Y su pregunta dice así. Así que mucha atención. ¿Qué experiencias has tenido en este evento de belleza infantil? Primeramente quiero darle las gracias a Dios, a mis padres y al público presente. Contestando su pregunta, mi experiencia es haber conocido 9 amigas que han sido como unas hermanitas. He jugado, he reído y sobre todo he aprendido que una reina infantil tiene que ser humilde y sencilla. Muchas gracias. Y ella es Yorrimina Villavicencio y representa a la Ciudadela La Virgen. Yorrimina, y tu pregunta es la siguiente. A tu corta edad, ¿consideras importante este evento de belleza infantil? Muy buenas noches. Contestando su pregunta, por supuesto que son importantes, porque a pesar de nuestra corta edad, nos ayuda a desenvolvernos. Quiero felicitar a la señorita María José Moscoso Cuello, ex reina de Vinces, quien organizó por primera vez este certamen de belleza.
Lotería Infantil. Los niños tenemos sueños e ilusiones y yo sueño con ser la reina de Vices Infantil 2013. ¡Gracias! Gracias, tan linda, excelente respuesta. Y hemos conocido las respuestas de las 10 candidatas y sin duda alguna, muy inteligente, muy hermosa, carismáticas y angelical, Rosita. Alvarado, por supuesto, a través de Infinity. Diga Fotografía, por supuesto, también le está entregando este hermoso cuadro a Dayana, que es la niña fotogénica de ese año 2013. En la Academia de Freddy Valencia. Ella es la niña más puntual de la década. Invitamos por favor a que pasen un poquito más adelante las tres niñas que voy a mencionar. Llevamos adelante a la niña Natalie Guerrero, por favor, que llegue acá adelante. También invitamos a la niña Dayana Moreno. A la niña Jessica Mosquera. De las tres, ¿cuál será la reina? ¿Será Natalie? ¿Será Dayana o será Jessica? Bien, es momento de dar a conocer quién de las tres niñitas que están acá adelante es la estrella 14 de junio. Vamos a empezar. La estrella 14 de junio es la niña Natalie Guerrero. De la virreina de Vices Infantil, yo quiero agradecerle, por supuesto,